face, the final curtain, friends, I'll say clear and state my case, of which I'm certain I've lived a life that's full. Una magia con la baraja de póker. Vamos a empezar mezclando un poquito las cartas, ¿de acuerdo? Y la idea es irlas echando así sobre la mesa, ¿vale? Y me tienes que decir alto. Alto. Ahí, en esta carta, perfecto. Va a ser la carta escogida, la carta importante. El resto de cartas que también hemos ido echando sobre la mesa, las dejamos aparte porque luego tendrán que ver con el juego, pero la escogida es esta y la idea es encontrar las tres cartas del mismo valor. Si por ejemplo la carta, yo que sé, es un 8, pues los 3 8, y si es un 5, los 3 5, siempre con la baraja bien mezclada, bien cortadita y dejándonos llevar por el más absoluto azar. Vamos a empezar sintiendo, a ver. Mira, yo creo que esta carta es del mismo valor que la escogida, un 7. O sea, que la carta podría ser un 7, puede que sí, puede que no, pero yo creo que podría ser un 7. Lo confirmamos con la segunda carta. Efectivamente, segundo 7, la cosa va bastante bien. Y lo vamos a reconfirmar con este triple corte. Y si la carta que ha quedado encima es, como es, el tercer 7, oye, la cosa está bastante clara. Y no solo eso, sino que además yo fui echando cartas, me dijiste alto en estas de aquí. Y curiosamente, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cartas, con lo cual, blanco y en botella, si hay 3 7 y 7 cartas, aquí solo puede estar efectivamente el cuarto 7. Espérate. Claro, yo que he dicho que encontraría las tres cartas iguales, con lo cual, si hacemos así, ahora aquí tengo el segundo, el tercero y el cuarto 10, los cuatro 10 de la baraja. Y aunque aquí había 7 cartas, si ahora tengo los cuatro 10, aquí debería tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tremendo, tremendo, tremendo.